Queridos hermanos sacerdotes, os saludo a todos cordialmente desde Medjugorje, desde el santuario de la Reina de la Paz. A todos vosotros que los años pasados habéis venido una o más veces al retiro de sacerdotes. Estas semanas íbamos a tener el retiro internacional de sacerdote, pero por esta situación que vivimos ha sido cancelado. Y por eso queremos permanecer unidos a vosotros a través de los medios de comunicación. El Evangelio siempre permanece como ejemplo y patrón de la acción de Dios. Así hoy también. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, su propia experiencia personal del encuentro y de la experiencia de la llamada y la acción de Dios en nuestra vida. Conocemos de los evangelios muchos encuentros de Jesús con la gente y las llamadas que Él dirige a las personas concretas. Hoy también Jesús no ha dejado de invitar y encontrarse con la gente de diferentes maneras. Él nos ha llamado como sacerdotes, pero cada día nos llama al cambio, al giro. Hoy también, de la misma manera, Él desea encontrarse con cada uno de nosotros. Uno de estos encuentros evangélicos que nos trae el Evangelio es el encuentro con Levi o Mateo, el publicano. Es un encuentro común en su lugar de trabajo. Era recaudador de impuestos. Y ese encuentro tan común cambió completamente la ruta de su vida y trajo una novedad en su vida. Algo similar sucede en el encuentro con otro publicano, Zaqueo. Desde el momento del encuentro, a Jesús solo le importa Zaqueo. En esa multitud de personas, Jesús enfoca su mirada solo en él, en Zaqueo, y desea encontrarse con él. Todos nosotros necesitamos esa mirada de Jesús y ese encuentro con él, siempre y de nuevo. Y tales encuentros van acompañados siempre de la llamada de Jesús, sígueme. Nosotros también conocemos esos momentos o experiencias especiales en la vida en las que hemos descubierto nuestra vocación, una nueva dirección de la vida o un cambio de vida. A primera vista le parece al hombre que esta experiencia de la llamada de Dios, estos pensamientos, como si vinieran de la nada, sin invitación, en medio de muchos otros pensamientos y le dejan inquieto. Pero esos pensamientos se imponen suave y persistentemente, sin dejarnos en paz. Dios exige y espera de nosotros una decisión, un compromiso. Dios no nos ha llamado solo una vez, sino que nos llama constantemente todos los días de diferentes maneras. Y la Virgen aquí en su mensaje del 25 de agosto del 99 nos dice: queridos hijos, Dios os habla incluso a través de la flor más pequeña sobre su belleza y la profundidad del amor con el que os ha creado. En otras ocasiones, la Virgen también nos ha hablado como Dios nos habla a través de otras personas, de las situaciones de la vida, sucesos en la vida, tanto los malos como los buenos. Pero Dios también nos habla a través de la cruz y del sufrimiento. Y el sufrimiento puede ser la caída en el pecado, una debilidad. El reconocimiento del pecado puede ser doloroso, pero ese reconocimiento del pecado es verdadera sanación y salvación. Y como decía el Papa Juan Pablo I, Dios nos ha permitido caer en el pecado para aprender a ser humildes. Como dice el salmista, antes de sufrir yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. Y en otro lugar dice: me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus decretos, Señor. Nosotros como sacerdotes seguimos a Jesús como Levi o Mateo, que a lo largo de 3 años de intensa compañía con Jesús y otros discípulos llamados
Seguramente pasó por las alegrías y las dificultades, la fatiga, las dudas, sintiendo la debilidad y necesidad de recuperar las fuerzas, para que al final, junto con todos los demás apóstoles, abandonara los momentos más difíciles. Apóstoles, nuevamente, después de la resurrección, Él no elige a otros discípulos, sino a aquellos mismos que habían oído y que, en miedo, como dice el Evangelio, cerraron las puertas, cerraron el corazón debido a todo lo vivido. No nos hagamos ilusiones de que somos mejores que los apóstoles. Ellos también dudaban, pero perseveraron. Jesús no dice, el que comience bien será salvado, sino que dice, el que persevere hasta el final, a pesar de las dudas, las caídas, si sabemos levantarnos después de ellas, aquel se salvará. El Evangelio nos enseña cómo Dios obra en el hombre y cómo influye en él. Por eso nosotros también estamos llamados a mirar en nuestra propia vida, ver nuestros éxitos y fracasos, sentir toques de la gracia de Dios, ver los propios pecados, experimentar la fuerza y la impotencia y preguntarnos, ¿nos habla el Señor en todo esto y a través de todo esto? ¿Está llamando a la puerta de nuestra vida y de nuestro corazón en medio de todos esos problemas? En nosotros y alrededor de nosotros. ¿Quiere decirme algo a través de lo que me ha sucedido? ¿Qué podría ser eso? ¿Es una petición de Dios, una crítica, una oferta? En la Biblia descubrimos tres formas fundamentales de la acción de Dios. Dios actúa como educador, Él es también médico, pero también es artífice. Dios educa a su pueblo y a cada uno de nosotros individualmente. Esa educación continúa el resto de nuestra vida. La Sagrada Escritura nos testifica cómo Dios, por sus medios, eran profetas, apóstoles, sobre todo en su Hijo Jesús, y hoy también, a través de las apariciones de la Virgen aquí, y a lo largo de tantos años aquí en Medjugorje, Dios educa, guía a individuos y a naciones enteras. La Biblia nos enseña cómo Dios guía estoy con vosotros en el camino de vuestra conversión. En la educación hay momentos de giro, cuando uno rompe con el pasado. Jesús pedía un cierto salto cuando, por ejemplo, le puso a aquel joven rico ante un ideal: ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Ese es un paso. Eso no significa vender nuestras cosas materiales. Pueden ser cualquier apego, personas, el apego a uno mismo. Y cuando Jesús nos pone ante esa exigencia, ante ese ideal, Él se arriesga de que no le comprendamos, de que le rechacemos. Al comienzo de cada proceso educativo está la pregunta: Adán, ¿dónde estás? Es la pregunta del comienzo de la creación. Y esa pregunta resuena hasta el día de hoy. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos como nación, como iglesia? ¿Y dónde estamos dentro de lo que vivimos y las circunstancias en las que vivimos? Y escuchar esa pregunta, llamada de Dios, que resuena hoy también. La búsqueda de Dios por el hombre no cesa y no cesará hasta el fin del mundo.
La educación es un proceso, es un camino que incluye tanto conflictos como malentendidos. Ese camino de la pedagogía de Jesús han pasado los 12 apóstoles y cada uno de nosotros debe ir por ese camino y nadie puede hacerlo en nuestro lugar. Es un camino que va desde el entusiasmo inicial cuando le empezamos a seguir a Jesús y pasa por el malentendido, el escape, la desesperación, la fatiga, hasta una comprensión gradual y la aceptación de la cruz, hasta finalmente el martirio por la verdad, por Jesucristo. Ese camino, y a ese camino todos estamos llamados, y todo lo que vivimos y lo que pasamos, estamos llamados a descubrir un significado más profundo. Podemos descubrir al Dios que nos educa. Quizás Dios quiere apartarnos de algo simplemente a través del sufrimiento, y todo desapego es doloroso y difícil. La pedagogía divina para con su pueblo y cada individuo ha estado sucediendo aquí en Medjugorje durante tantos años. Todo lo que la Virgen nos dice no es a primera vista ni atractivo ni interesante. A primera vista, la oración, el ayuno, la conversión, la penitencia no son atractivos, pero eso es lo que anhela nuestro corazón y nuestro espíritu. Pero lo que dice la Madre salvífico es un camino estrecho que conduce a la vida. Dios también actúa en nuestra vida como médico. Hay muchas curaciones escritas en el Evangelio que hizo Jesús. De él salía la fuerza y lo sanaba todo. Pero Jesús no es solo el médico de nuestro cuerpo, no es un hacedor de milagros, sino primeramente es el Salvador. Cuando Jesús cura, entonces no cura solo el cuerpo o solo el alma. Jesús cura al hombre en la singularidad del cuerpo y del alma. Le hace entero. Jesús va a la raíz de la enfermedad. Y la raíz de la enfermedad es el pecado. La parálisis. Él dice, tus pecados han sido perdonados a ese hombre paralítico. Todos los que han escuchado esto pueden haberse preguntado, ¿qué tienen que ver los pecados con la parálisis del cuerpo? Y sabemos que el pecado es una fuerza espiritual que es más fuerte que nosotros y paraliza el espíritu, la conciencia, el corazón. Por eso necesitamos a Dios. Y precisamente Medjugorje es el lugar de curación de la parálisis del espíritu, de la conciencia del corazón. Y cuando sucede la liberación de la conciencia del corazón, es posible que suceda también la curación del cuerpo. Y muchos lo han experimentado aquí en Medjugorje a través del sacramento de la Santa Confesión, donde Dios es nuestro médico. Dios es el artífice que da forma al hombre trabajando en él incesantemente. Si somos honestos, admitiremos que no somos un material fácil de procesar y de modelar. Tal vez somos tercos, pesados, ásperos. Tampoco le es fácil a Dios con nosotros, pero Él, como el verdadero Padre, no se rinde, no desiste de nosotros. Por eso no desistamos de Él tampoco nosotros, porque es para nuestra salvación y nuestro bien mayor. Es el camino, la abundancia de vida que Jesús nos prometió. Que la Madre María, la Reina de la Paz, interceda por todos nosotros. Y pidamos para que tengamos los ojos abiertos para que reconozcamos en todas estas apariciones, durante todos estos años, reconozcamos la misericordia de Dios. No prorroguemos nuestro bien y nuestro cambio de vida. Paz y bien.